Quien abandona la casa de los famosos, Alfredo el día de hoy en la casa de los famosos, nuevamente el fraude de la producción sucede ante los ojos de todo el público, porque en esta novena semana la que se te tendría que ir realmente era Maripili. Los votos sobrellevaban para que ella se fuera de la casa. Incluso gente de Puerto Rico bastante decepcionada de su participación estos últimos días. Bueno, pues la verdad no les gustó que Maripili traicionara al cuarto tierra, pero no les gustó más aún sus comportamientos exagerados estos últimos días, donde incluso mencionaban, ok, van a sacar a Maripili para proteger a Cristina, porque su cambio de un momento a otro fue totalmente distinto. Pero bueno, no, exactamente no fue así. Para comenzar, regresan a Lupillo Rivera a la casa, simplemente sonríe y lo que hace Lupillo Rivera es despedirse simplemente levantando su manita y bueno, vemos que Lupillo pues se siente la, la verdad muy feliz porque él regresa a la casa. Lupillo. Suerte. Y como puedes ver, ni siquiera intercambiaron palabras. Solamente Cristina le dijo suerte y la cara de Maripili desde este momento ya era de angustia. ¿Por qué? Estaba pensando, ok, entonces no creyeron en mí, creyeron en la versión de Lupillo. Y bueno, mientras tanto Lupillo va con la voz de pato como siempre lo suele hacer. Así que directamente llega a la casa y sorprende a todos. Pero esta vez no fue tan eufórica. Pues la forma en la que recibieron. Solamente fue como de, ah, ya sabíamos que ibas a regresar. Y solamente sí, estuvieron felices porque su regreso. Claramente es el líder del cuarto tierra. ¡Sí! Mientras todos se quedaban chatos porque sabían perfectamente que Lupillo es el más fuerte de la casa, sin duda. Y bueno, posteriormente al regreso vemos otra vez que nos enfocan lo que es el Zoom, donde vemos a una Maripili nuevamente un poco decepcionada. Porque, sí, Lupillo Rivera regresó. Posteriormente al regreso de Lupillo Rivera es impresionante cómo nos comemos el fraude a la mitad. Y es que Maripili es la que regresa a la casa de los famosos. No es que sobre Maripili, simplemente es la realidad. La vez que sacaron a Robbie para dejar a Lesca y nos dimos cuenta cómo la protegieron, y ahora la vez que sacan a Alfredo para proteger a Maripili ¿por qué? Porque ella sube el rating, lo que significa más dinero para la producción. Maripili. Gracias, Vamos. gracias, enhorabuena, pues. disfrútalo. Y bueno, de igual forma, lo que es Alfredo Adam le. Desea suerte y Cristina de igual forma, porque sí, ahora la decisión final está entre ellos dos. Y bueno, aquí algo a destacar es que la cara que se les queda a todos cuando Maripili entra a la casa de los famosos. Y bueno, ahí vemos al cuarto tierra bastante decepcionado de que Maripili ha regresado por esa puerta. Incluso Lupillo Rivera no lo puede creer. Y bueno, mientras tanto, ¿quién va a festejar? Paulo. Paulo, la nueva amenaza para Lopillo Rivera. Patricia, Serrat. Y bueno, la reciben. A pesar de que Paulo lo que ha hecho estos días es simplemente alejar a Maripili. No la soporta a Serrat. También, de igual forma, no soporta ella el comportamiento de Maripili. La forma en la que miente. La forma en cómo deja el mal a las personas. Bueno, vemos cómo ahora la decisión final estaba entre Alfredo Adame y Cristina. Con lo cual, Clovis hace un hincapié muy importante y menciona... La ha salvado simplemente la producción para dejar show en la casa. Y lo que es Romé contestando de una forma un poco sarcástica, de nada no dejo la producción. ¿Qué? No dejo la producción. Show? Nah. Y como puedes ver, lo dice de forma sarcástica. Porque saben, sí, plenamente que ella ya tenía que haber regresado. Así que bueno, el deseo de aventarse desde el cuarto tierra a la alberca con su ropa de lujo, su ropa elegante, no, no se va a hacer. Así que definitivamente Maripili menciona Puerto Rico está en la casa, Puerto Rico no se va a dejar de todas sus mentiras Y bueno, sí vimos a una Maripili celebrando bajando por esas escaleras Y es evidente que todos sienten felicidad cuando les pasa algo bueno Y como puedes ver, sí, realmente han... Re Reaccionó de una forma que a algunos fue como de wow, se nos ha caído la cara cómo producción comete tal fraude, porque incluso el público se quedó de ok, mejor díganos que ellos manejan semana con semana, para qué votamos nosotros. Y posteriormente llega el momento de la eliminación de la semana número 9: Alfredo Adame contra Cristina. Bueno, Alfredo Adame ni con sus 33 novelas ni sus tantos años de carrera pudo con Cristina, una persona que ella misma dijo que pues no la conocen tanto en Latinoamérica. Y bueno, pues agradece el que ella regresara. Mientras tanto, lo que es Alfred Adame simplemente dice, ah, caray, bueno, y pues acepta la decisión, que podía ser, no, se iba a poner a hacer un pancho. Mientras tanto, lo que es Cristina, pues evidentemente ella festeja por su regreso. ¡Alfredo! ¡Ah! 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 ¡Ay! Gracias. Y Cristina se pone a llorar directamente ahí en ese momento. Y agradece al público por salvarla, por todas esas mujeres que la han apoyado de este señor, por realmente apoyarla y regresarla. El Team Porti está de regreso en la casa de los famosos y créanme, nuevamente va a haber pelea después de esto, porque ¿qué es lo que hacen? Es cortar las cámaras porque Maripili ha regresado. Posteriormente, todos están diciendo, Adam me va a regresar, se va a salir Cristina, incluso Melaza, Adam regresa, Adam en la casa. Y bueno, no se les cambia totalmente la cara cuando ven a Cristina gritar y regresar. <laughs> incluso la bronca se va decepcionada nuevamente a la casa y se meten, literalmente, sí, hicieron lo mismo, acercarse todas e incluso Aleska quedó con cara de ¿qué? No manches, así como suena decir su frase de no manches. Pues ahí vemos realmente todo el montaje desde regresar a Cristina a regresar a Maripili. Y sacar a Alfredo Bueno, quien no diga que es un fraude, coméntenlo Quien diga que sí es fraude, coméntenlo Y den sus mejores argumentos Y bueno, yo les dije que esto se venía a venir Que Telemundo la iba a salvar a Maripili Ya que en la página oficial de Telemundo Puerto Rico Como puedes ver, está la página oficial verificada Vemos que aquí ellos mismos postearon Esto, Team Maripili, voto masivo Maripili Una parte de una página De ellos, oficialmente Pues no deben de incitar votos en una competencia ¿No? Porque eso es favoritismo y bueno vemos que lo hace con una elegancia totalmente para ver que apoyaron a maripili y bueno todo puerto rico todo estados unidos está pues a la vez sorprendido todos quedaron con cara de ¿qué? pero bueno como yo les menciono aquí lo que cuenta es el rating aquí lo que cuenta es la audiencia que vean este programa que se llene todavía de más morbo para ver lo que pasa para ver las polémicas las peleas todo lo que conlleva a darnos este show pero bueno Sabemos perfectamente que, sí, si nos lo hicieron una vez con Aleska, nos lo podían hacer con Maripili. Y yo se los mencioné. No dudo que saquen a Alfredo Adame para regresar a Cristina. Y bueno, nos van a dar a entender que entonces el cuarto agua no tiene tanto apoyo. Así que, bueno, recuerda suscribirte a este canal para estar al tanto. Puerto Rico está en la casa. España está en la casa. Y ahora el cuarto tierra tienen que enfrentar a un huracán boricua de sexta categoría. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.